Con muchas expectativas, como siempre, el inicio da para pensar muchas cosas, proyectar mucho durante el año. Así que no fue fácil porque, bueno, estamos con medidas de fuerza, entonces eso complicó también un poco el inicio. Son muchos niños que están ingresando este año. Nuevamente se ingresó niños de sala de tres, como ya el año pasado se había dado en junio, a través de la comuna local. Ellos están apoyando una sala de tres, entonces, que es comunal. Este año se vuelve a dar otra vez la sala de tres de parte de la comuna de San Carlos Sur, así que tenemos nuevamente incorporado 28 niños en este momento de sala de tres. Y hacemos un total de 108 en la institución. Y entonces, bueno, por eso el inicio es. Se organiza mucho, pero bueno, sobre la marcha se va trabajando y se va viendo cómo se da. ¿La cantidad de niños con las que cuentan este año es mayor o es igual a la del año pasado? No, es un poquito mayor. Son 6 o 7 más que el año pasado. Lo que pasa que, bueno, como ustedes habrán visto, la comunidad se está ampliando y se está agrandando mucho. Hay muchas familias nuevas, muchas familias jóvenes y, bueno, y todos los niños. Empiezan, digamos, el nivel inicial y con más razón la sala de tres, que también los abarca a todos, porque las salas de tres son de 18 niños, pero tenemos 28, el resto es absorbido por las salas de 4 y 5 años. Todas las salas del jardín, las cuatro restantes, están en plurisalas, de 3 y 4 y de 4 y 5. Así que, bueno, es un esfuerzo de todo el equipo docente, digamos, porque no es lo mismo. Niños en plurisala que todos de la misma edad. Así que, bueno, es un esfuerzo conjunto, digamos, ¿eh? Es muy importante contar, bueno, con esta sala para niños de 3 años, teniendo en cuenta, bueno, que no es una edad en la que no es obligatorio el acceso a la escuela, por eso, digamos, siempre se cuenta con salas de 4 y 5, pero sin embargo es muy importante que la comunidad tenga esta sala de 3 años habilitada también para que vengan estos niños cuyos padres también necesitan enviarlos a la escuela. Claro, obviamente. Es una necesidad de parte de los padres porque sabemos que la mayoría de los papás trabaja o los abuelos, o sea, ellos quedan a cargo, toda la familia colabora, pero es muy importante este espacio que tienen de sociabilidad y bueno, y se va pensando en las primeras infancias cada vez desde antes, digamos, ¿eh? Ya sabemos que muchos van a las guarderías desde chiquititos, pero bueno, ya es como que la sala de tres es una necesidad imperiosa, ¿sí? Respecto, bueno, a lo que será el año 2019, ¿cuáles son sus principales proyectos, ejes a abordar con los niños, temáticas que pretenden trabajar de aquí a todo el año? Bueno, recién esto se está poniendo en marcha, digamos, está por consensuarse con todo el equipo, pero bueno, lo que vimos trabajando el año pasado, todo el trabajo de ESI, que se viene haciendo, que son los proyectos que vienen desde el Ministerio de Educación, ESI, Educación Vial, este año vamos a apoyar fuertemente el derecho de los niños, porque justamente este año se cumplen 30 años de la primera convención de los derechos internacionales de los niños. Así que bueno, como ustedes vieron que el jardín está ambientado ya desde un inicio, pensando en los derechos de los niños, bueno, ese va a ser el fuerte de este año en el jardín.